Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gameplay, mi primer gameplay del videojuego Zombie Monster Robots. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver ahí, mi agente así se va a ir personalizado. Me voy a llevar en arma primaria la WA2000, me parece, y en segunda arma secundaria el rifle de asalto K2. Creo que es de la marca Daewoo, K2. Me acuerdo que así se llamaba ese rifle. Y bueno, pues ese es mi personaje. Me voy a ir configurado con esta armadura que se llama Chitin Armor Wear o algo así. Y bueno, pues así se ve mi personaje. Voy a comenzar con mi primer gameplay para que vayan conociendo cómo es este juego. Ya había hecho yo un video anterior recomendándoles este juego. Vamos a jugar en modo avanzado. Ahorita les voy explicando un poco más del juego, porque les digo, ya había hecho yo un video anterior recomendándoles este juego, pero me faltó decir algunas cosas y bueno, ahorita las voy mencionando. Bueno, aquí está mi server y vamos a invitar a mi esposa, que se llama Ome, y bueno, pues por ahí la pueden ver. Y dos buenos amigos del clan, de mi antiguo, del clan Gore. Uno es miembro y otro es exmiembro. Son seguidores que me siguen por Black Light Retribution y bueno, pues ya juegan mucho conmigo. Me siguen a muchos juegos y bueno, están aquí también en Zombie Monster Robots. Y bueno, pues ya estamos el equipo completo, yo, mi esposa y mis dos buenos amigos. Y bueno, queda un slot para otra persona, pero ahí pues no sé quién se vaya a unir. Un gringo, supongo, quién sabe. A lo mejor un latino, ¿no? Porque también hay muchos latinos aquí en este juego. Y bueno, pues ahí pueden ver a los personajes. Y bueno, en esta ocasión voy a jugar el modo de juego que se llama Assault o Assault Ops. Es digamos como una campaña, algo así. Voy a ir pasando por diferentes mapas, ir avanzando por los mapas hacia llegar a un jefe final. Y bueno, pues es un juego competitivo, cooperativo, perdón. Ya había dicho yo en mi otro video que también tiene su parte competitiva. La he jugado muy poco, la verdad, y pues como que no me he acostumbrado mucho. Quizás yo porque vengo de los shooters en primera persona. Y como este es en tercera persona, como que me cuesta acostumbrarme a un modo competitivo en tercera persona. Es muy diferente. Pero bueno, sí le voy agarrando un poquito la onda, ¿no? Primero pues hay que entrenarse en los mapas estos que son cooperativos. Y me gustan también los juegos cooperativos. Por ejemplo, yo antes jugaba mucho Left 4 Dead 2. Y ese es un juego muy, muy cooperativo. Aquí también es muy cooperativo. Y bueno, pues en esta ocasión me estoy llevando unas armas básicas, digamos, la WA2000, que es un arma tipo sniper. Y también el rifle de asalto K2, el Daewoo K2, que es un rifle de asalto ordinario. Son armas que no son muy útiles, digamos, para este modo de juego, el modo Assault, digamos. Porque hay armas mejores, que son las armas, digamos, especiales para este modo de juego, que es el Assault. Causan más daño a los oponentes y bueno, estas sí les causan daño, obviamente, pero no tanto. Pero me las voy a llevar, ¿no? Estoy en un modo de juego avanzado y todavía puedo usarlas. De hecho, cuando jueguen ustedes en modo normal, en una campaña o algo así en modo normal, van a ver que pueden matar a los oponentes con cualquier arma. Con cualquier arma se pueden hacer, se pueden matar a muchos oponentes y pueden llegar incluso al final y eso. Pero conforme va avanzando la dificultad, obviamente los enemigos, digamos los bots, son más resistentes y tienen una mejor respuesta de ataque y todo eso. O sea que se vuelve más difícil. Y en modo avanzado todavía es aceptable usar armas como estas, que son armas, podemos decir, normales. Pero ya en modo experto o en el modo pesadilla, que son los modos de juego ya, digamos, ya superiores, ahí sí ya es recomendable usar armas específicas para cada tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, les digo que este es Assault. Estamos peleando aquí contra unas chicas invisibles, me parece. Toma navajazo. Y sí, les digo, este es el modo Assault. Hay otros que se llaman modo, por ejemplo, Paranormal Ops, que es como luchar contra monstruos, momias, zombies y todo eso. Hay otros que son para defender objetivos. Hay otros que son como tratar de sobrevivir a las hordas o algo así. Y bueno, pues para cada modo de juego tiene sus armas que ayudan en esos modos de juego. Les digo, les hacen un daño extra a los enemigos y bueno, pues se vuelve un poquito más fácil, ¿no? Pero eso yo solo lo uso cuando juego en modo experto o en modo pesadilla, porque ahí sí es necesario usarlas. Pero en modo, por ejemplo, normal o en modo avanzado, pues como que se me hace un poquito más fácil, así que uso estas armas más comunes, digamos. Y bueno, pues vamos aquí a comenzar avanzando en la campaña. Aquí les digo, hay que ir pasando diferentes partes del mapa, hay que ir avanzándolo, digamos, completándolo, y vamos a llegar hasta un jefe final. Y bueno, pues este modo de juego no es del modo paranormal, digamos. Aquí no van a ver monstruos, no van a ver zombies o momias o cosas así. Aquí son puros soldados, puros robots y al final, pues bueno, creo que es un robot gigantesco el que nos aparece. Y bueno, pues vamos a seguir aquí matando soldados. Puede parecer un juego fácil, la verdad, para los que no gustan de esto y gustan más como de juegos competitivos que jugar contra oponentes, digamos, humanos, que se vuelve un reto más difícil.
Jugar así contra boss les puede parecer algo aburrido, quizás algo sencillo, fácil. Y de hecho les digo que en la dificultad normal y en avanzado, pues sí está algo fácil, digamos. Pero ya lo que es la dificultad de experto y el pesadilla ya son un verdadero reto y sirve mucho para hacer compañerismo, digamos, para armarse estrategias, para tiene que haber, por ejemplo, buena comunicación, más en el modo pesadilla, porque ahí pues los respawns son limitados. Aquí uno puede hacer respawn las veces que quiera, o sea, si te matan puedes hacer respawn, si te matan de nuevo puedes hacer respawn, pero en el modo pesadilla no, ahí cambia mucho la cosa, ahí hay que ser muy estratégicos porque los spawns son limitados. A veces algunos mapas te dan nada más 20, otros te dan 25, otros 30, dependiendo la dificultad del mapa, ¿no? Te lo ponen así, pero te dan un límite de spawns, digamos. Y bueno, pues sí tienes que tener coordinación con tus compañeros, no estar muriendo a cada rato. Si muere uno, pues esperarse un rato para hacer el respawn, ¿no? Porque si no, lo vuelven a matar y otra vida desperdiciada. Y bueno, es un desperdicio, a veces frustra que ya vas algo avanzado en el modo pesadilla y bueno, se acaban los respawns, matan a uno, matan a otro y se acaban todos muertos. Y bueno, pues la campaña queda incompleta, ¿no? No la completan, no reciben sus premios y bueno, pues se vuelve algo frustrante, ¿no? Así como de, hicimos tanto para nada. Por eso hay que tener una buena comunicación, buena coordinación y bueno, pues hacer partidas en equipos, ¿no? Ese Talín, mira, nada más pateando a los enemigos, todo agresivo. Bueno. Pero les digo, este juego me gusta, aunque es cooperativo, me gusta mucho, está divertido el juego, me ha llamado mucho la atención. Lo que me llama mucho la atención de este juego es que para nada es pay to win. De hecho, en mi video que les recomendé este juego, que hablé un poquito de este juego, les dije que había una versión latinoamericana administrada por Acceso 5. Yo desconocía completamente pues cómo estaba ese juego. Yo pensé, pues quizás sea malo, quizás bueno. Solo dije que no tenía ganas de jugarlo, pero no daba un motivo real. Bueno, pues ya jugando más, conociendo a compañeros aquí del juego que son latinos, que juegan. Incluso me he metido en un clan latino. Estoy ahorita en ese clan y pues he hablado mucho con ellos. Les he preguntado el por qué hablan mal de la versión latinoamericana, porque sí he visto muchos que dicen que la versión latino es muy fea. Y de hecho, algo que me sorprende es que en este juego, por ejemplo, hay misiones, ¿no? Misiones que te dan armas, te dan premios, ¿no? Digamos, cositas y cosas así. Y ahí nada más me parece, cuando completas todas las misiones, se resetean al día, pero de las que se resetean serán unas 10 o 15 misiones aproximadamente. Y en la versión latina vi que una vez publicaron en los foros de este juego que llegaban a ver hasta 360 misiones y yo dije, wow, pues es una cantidad enorme de misiones. Aparentemente el juego está mejor en latino, ¿no? Bueno, yo lo creía así. Pero ya hablando, les digo, con las personas que juegan esta versión, la americana, les pregunté que por qué latino pues no es tan bueno. Y me dijeron que para empezar es un juego muy pay to win. Ahí las personas que no meten dinero realmente no progresan mucho en el juego. Hay que meter dinero, hay que comprar cosas con dinero y bueno, pues solo así puedes ser de los pros, ¿no? Digamos. Y aquí es diferente. Aquí este juego no es pay to win. Hasta donde yo lo he visto, no es pay to win, porque aquí sí hay dinero, pero y te puedes comprar todas las cosas con dinero si quieres, pero pues obviamente no es lo recomendable, ¿verdad? Lo que veo que únicamente se puede comprar con dinero son solo ropajes, ropas para el personaje, como por ejemplo ahí pueden ver el de mi esposa, que parece una tipo soldada así futurista. Bueno, pues su ropa de ella sí es con dinero y bueno, pues yo se la compré porque le gustó y eso, pero no es realmente necesario, no le da ninguna ventaja ni nada, o sea, solo es meramente estético, digamos. Todas las armas, incluso las más pro, las más buenas, porque aquí el arma sí hace mucha diferencia. Incluso esas armas, les digo, las más pros, se pueden obtener de manera gratuita. Cuesta, es de suerte que te salgan en unas como cajitas, digamos, premios que te dan y eso. Es de suerte que te lleguen a salir, pero sí llegan a salir. Ha habido gente que sí les ha salido esas armas. Y bueno, pues por ese motivo yo no lo veo pay to win el juego. O sea, puedes jugarlo y te pueden salir cosas buenas incluso siendo nivel bajo, pero con suerte, ¿no? Pues eso requiere mucha suerte. Pero bueno, les digo, en la versión latinoamericana dicen que no, que ahí sí se necesita dinero para poder tener cosas buenas, para poder ser alguien en las partidas, ¿no? Y todas esas misiones que aparecen, digamos, que aparentemente dan muchas cosas, pues realmente dicen que no dan nada bueno. Solamente armas comunes por unos pocos días, tokens para revivir, o sea, cosas inútiles, prácticamente inútiles. Y bueno, pues aquí no, aquí sí he notado yo. De hecho, yo he usado muchas de esas cajitas de premios, balitas y todo eso. Y sí me han salido armas buenas que las saco y sí digo, wow, se ve genial esta arma.
Y sí me gusta todo lo que me he estado sacando. Y pues les digo, el juego se ve, está muy bien, porque pues no es de que necesites dinero. Puedes jugar sin necesidad de meter dinero, puedes jugarlo pues muy bien, ¿no? Y bueno, pues aquí como pueden ver, les digo, vamos completando la campaña poco a poco. El juego, pues les digo, saca sus mayores dotes de compañerismo, de cubrirse, de que hay que, por ejemplo, hacer estrategia. Les digo, más en los modos difíciles y en experto y en pesadilla, hay que usar mucha estrategia, mucho compañerismo, comunicación. Por ejemplo, aquí como pueden ver, tenemos que disparar a un puntito rojo que está arriba para bajar un elevador, pero pues hay enemigos. Entonces alguien tiene que cubrir, pues digamos, a los que están disparando el puntito rojo, tiene que matar a los enemigos que te disparan. Y bueno, tiene que ver comunicación, ¿no? Aprender a usar las torretas, aprender a usar digamos, aprender a hacer estrategia, ¿no? Por ejemplo, que a veces va uno contra el jefe final, bueno, no contra el jefe final, pero contra un jefe fuerte. Va uno y se adelanta y los otros se quedan atrás como en estrategia, esperando a que él, digamos, lo corretea, mientras los demás le disparan rápido, porque si no luego se hace un caos y bueno, pues no se puede matar rápido al jefe y terminan todos muertos. Y bueno, pues se necesita mucho compañerismo, les digo, mucha comunicación, mucha estrategia. En los modos difíciles, el modo normal y el modo avanzado, pues son facilitos, los puede pasar una persona sola sin problemas. Pero bueno, pues así está el juego, les digo, a mí me ha gustado mucho, me gustan también este tipo de juegos, no nada más competitivos así de humano contra humano y eso. Les digo que también aquí hay un modo de juego así, que es competitivo, y sí lo he jugado, el Team Deathmatch. Hay uno que vendría siendo como Deathmatch, todos contra todos, aquí se llama Free for All o Libre para Todos, y pues puedes matar a quien tú quieras. Hay otro modo de juego que es incluso como de zombies, que ahora sí que te agarra un zombie que es obviamente una persona, ahí sí es competitivo. Y te transforman zombie a ti y bueno, cambias tu objetivo, ¿no? De matar zombies, ahora tú eres un zombie, tú tienes que matar a los que no están infectados. Y bueno, pues están buenos los modos de juego. Sin embargo, sí he notado que al menos esta versión, la americana, está muy pobre en comunidad competitiva. Porque juegan mucho lo que son las campañas así como esta, ir pasando los mapas y todos los modos de juego que hay. Pero el competitivo sí lo están dejando como que muy vacío. Se nota luego la diferencia cuando entras a los servers de cooperativo. Hay muchos servers, hay no sé, unos 40, 50 servers activos. Mientras que en el competitivo solo llegan a ver unos 5, 6 a lo mucho he llegado a ver, muy pocos. Sí hay gente que los juega, les digo, pero muchos prefieren jugar el cooperativo. No sé por qué no juegan mucho el competitivo, la verdad. Pues sí, a mí se me hace bueno, la verdad sí se me hace bueno. Pero algo, lo que obviamente viene a destruir mucho a los juegos son los hackers. Y sí me he encontrado con hackers aquí, lamentablemente, sí hay hackers. E incluso en una de mis primeras partidas competitivas, pues noté un tipo que parecía que tenía wallhack. Porque, pues, o sea, sabía perfectamente dónde estaban los enemigos. Incluso en el chat veía que todos le decían, maldito hacker, lárgate, aimbot y cosas así. Entonces, lamentablemente sí hay hackers, sí hay descuido por parte de la compañía que administra el juego. Pero bueno, pues el juego pues se mantiene, ¿no? De hecho, les digo, para pasar el rato así con compañeros que digan, mangos, ya aplastaron a Talín. Pobre Talín. Bueno, les digo que por ejemplo, para juntarse unos 5 compañeros así, 5 o 6 compañeros, pues se pasan momentos divertidos así jugando los mapas, ayudándose para crear las misiones, obtener las balas, las balas para desbloquear ítems, armas y todo eso. Y bueno, pues se hace buen compañerismo acá. Y bueno, pues les digo, el juego está bastante bien, me gusta mucho el diseño de los mapas. Como pueden ver, están diseñados bastante buenos. En este estamos en una como base lunar, estamos haciendo como una operación de asalto en una base lunar. De hecho, ustedes pensarán, ¿y por qué no llevan cascos de astronautas o de esas cosas así? Sino, bueno, pues porque se ve, no sé si alcancen a ver por ahí en el firmamento del mapa, se ven como que estamos adentro de una cápsula o algo así, como que hay una tipo atmósfera artificial. Y bueno, pues es lo que nos cubre, ¿no? Miran, por allá pueden ver la Tierra. Y bueno, les digo, esos detallitos del mapa me gustan mucho, que se pueden ver la Tierra. En otros se pueden ver, por ejemplo, en mapas que son de paranormal. Hay unos en el que se ve pues muy infernal la cosa, así como aposentos ahí satánicos y cosas así. O sea, está bien diseñado el mapa. Incluso hay un modo de juego de dinosaurios, peleas contra dinosaurios. Y bueno, están medio raros los dinosaurios, pero bueno. Les digo, está divertido el juego, a mí sí me gusta, me ha gustado mucho, lo he estado jugando mucho. De hecho, subí de nivel muy rápido, soy ahorita, hasta este momento, soy nivel 24 me parece. Y bueno, pues los primeros niveles, obviamente, como cualquier otro juego, pues subes rápido, vas subiendo rápido nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ya a partir del nivel 20 yo sentí como que ya ahora sí costaba un poquito subir de nivel. Y bueno, pues las misiones te ayudan mucho a subir de nivel, tu experiencia y todo eso. Y bueno, pues está divertido el juego, me gusta mucho, es competitivo, es cooperativo, les digo, también competitivo, pero el competitivo anda algo abandonado.
Pero bueno, el cooperativo no, ese sí tiene mucha gente, a cada ratito encuentra servers de todas las dificultades, de normal, hay mucha gente nueva que no puede jugar en otras dificultades. Ah, pues se me olvidó mencionar eso, de veras. Aquí cuando vas a entrar a un mapa, primero tienes que jugarlo en normal. Como que te obligan a jugarlo en normal, no puedes jugar en avanzado ni en experto. Primero tienes que jugarlo normal, y ya jugándolo normal y pasándola se te desbloquea el avanzado. Y ya lo puedes jugar en avanzado, obviamente. Cuando acabas el avanzado ya se te desbloquea el experto, y así es con todos los mapas. Primero hay que jugarlo normal, después avanzado, después experto y después el pesadilla ya se te desbloquea. Y esto me gusta porque, o sea, no es de que te encuentres a muchos noobs en partidas de experto. Si llegan a entrar, por ejemplo, aquí vamos a pasar la partida en avanzado y ya tenemos desbloqueado el experto. Pero si no somos muy, digamos, la pasamos, digamos, por suerte, que no seamos muy buenos. Si nos metemos a un experto, les digo que allá tiene que ser muy, muy, muy estratégica la cosa. Entonces a veces sí molesta que se meten personas que no saben jugar muy bien, ¿no? Pero bueno, pues les digo que al menos esa es una restricción. Tienen que jugar primero los mapas en normal y después se les desbloquea el avanzado y después el experto y así sucesivamente, ¿no? Y les digo, me gusta eso porque pues no, pues evitan que entren muchos noobs, ¿no? Muchos nuevos, digamos, a jugar en los expertos. De hecho, también esa es una restricción para jugar en el modo competitivo. Hay que ser de nivel 15 mínimo para poder entrar al competitivo, si no, no se puede. Y bueno, pues eso también está bien porque ya en un nivel 15 uno ya tiene pues cierta noción del juego, ¿no? Ya sabe usar las armas, las coberturas, ya sabe, por ejemplo, que estas cajitas son munición, ya sabes muchas cosas del juego, ¿no? En nivel 15. Y ya con ese conocimiento previo, digamos, de jugar en estos mapas de cooperativo, pues ya puedes jugarte un competitivo y bueno, pues ya sabes un poquito, ¿no? Ya tienes la noción del juego, de qué va. Y está bien porque pues a muchos no nos gusta que en un juego competitivo, pues, nosotros por ejemplo ya sabemos, y luego entran novatos de nivel 2, nivel 3 y no saben ni cómo se dispara el arma, yo creo. Y bueno, pues terminan arruinando tu score, el de tu equipo, y aunque tú hayas jugado súper bien, pues bueno, ellos como que la riegan, ¿no? Como que son el problemita ahí de muchos que dicen, ah, maldito equipo noob, que nos mataron por culpa de esos. Y bueno, pues ya saben todo eso. Aquí pues no pasa tanto, sí, obviamente cuando uno se mete al competitivo, pues sí siente cierta diferencia. Yo la he sentido, pues yo me meto al competitivo y sí me matan todavía mucho. Pero bueno, ya tengo una noción del juego, así que tampoco me voy sin matar a nadie, ¿verdad? O sea, así me mato, así me aviento ahí mis muertes. De hecho, ahí a futuro les subiré algún gameplay competitivo que me salga bueno. Y bueno, pues nada más para que vayan viendo, ¿no? De mientras pues, les voy a estar mostrando los diferentes mapas, digamos, las diferentes campañas que hay. Y me gusta mucho. Hay mucha variedad de armas, hay muchísimas armas basadas obviamente en armas reales. Por ejemplo, esta que estoy usando, esta rifle sniper que estoy usando, es la WA-2000 y esa arma pues es real, no es un arma inventada, sí existe y de hecho se ve idéntica como está aquí en el juego. La K2 que tengo en mi espalda, ese rifle de asalto K2, les digo que me parece que es de la marca Daewoo, recuerdo que algo así lo había visto, el Daewoo K2. Y bueno, también es un rifle de asalto obviamente. Y bueno, pues hay muchas armas, hay por ejemplo lanzacohete, lanzagranadas. Y bueno, pues aquí eso sí, no sé, para los que ven mis videos de Black Light Retribution recordarán que tengo un video muy famoso de Black Light que se llama "El arma no te hace pro". Y de hecho es verdad, en esos juegos pues el arma no te hace pro, te hace pro la habilidad, pero aquí lamentablemente no es así. Aquí el arma sí te hace pro. Les digo que para los modos normal y mira, por ejemplo, aquí voy a poner una torreta de escudo. Hay que saber usarlas en qué momento. Aquí, por ejemplo, nos están atacando de un lado o del otro y ahorita van a aparecer unos gigantes, unos robots gigantes, y entonces pues hay que tener cierta cobertura, ¿no? Por eso puse mi escudo aquí, para que no nos bajen tanta salud. Y bueno, les digo, aquí el arma sí te hace pro. Aquí sí hay armas que son, o sea, están súper cheteadas, no son como estas. Esta, por ejemplo, vean, es mi rifle de asalto y dispara como cualquier rifle de asalto ordinario, causa un daño estándar y eso. Pero sí hay armas súper cheteadas aquí que están, o sea, las ve uno y dice, ah, qué arma más tramposa, ¿no? Él se está llevando todas las muertes y yo no. Ah, maldita sea, me mataron. Rayos, no me quité del fuego y exploté. Bueno, les digo, aquí sí hay armas que son demasiado pros, armas épicas. Bueno, aquí en el juego se llaman armas épicas. Y párate, Terry, diablos. Ah, no, se murió. Bueno, yo lo quería parar, lo siento, Terry, te quería parar, pero fue muy tarde. Bueno, les digo sobre las armas, aquí sí hay armas que son muy pros. Hay una que se llama Brutal Cañón, que es como una mega arma pesadota con unos cuernos ahí medias raras como de toro. Y bueno, esa arma pues obviamente sí le baja bastante daño a los enemigos. Hay unas que son como un tipo rifle de sniper, pero que avienta una ráfaga de disparo muy poderosa, como un tipo láser, algo así.
Y obviamente esas personas que usan esas armas, pues sí matan mucho más de lo que si alguien usara armas como las que yo tengo, ¿no? Así medio normales. Aquí el arma sí te hace pro, lamentablemente, pero como ya les dije, no es de que las armas sean exclusivas de dinero o algo así, sino que cualquiera las puede tener, pero con algo de suerte, ¿no? Ya, obvio, si quieres meter dinero, invertir dinero y tener mayores probabilidades, bueno, pues pueden hacerlo, ¿no? Digo, son libres ustedes de administrar su dinero como quieran, pero pues si no quieren gastarse dinero, pues les digo, sí les pueden salir armas permanentes, pero ya depende de suerte, ¿no? Tanto les puede salir luego armas buenas, como les pueden tardar mucho en salirles algo bueno. Y bueno, pues a mí sí ya me han salido algunas armas épicas, algunas armas buenas. No quise usarlas en este momento porque les digo que el modo el avanzado, pues todavía lo siento algo fácil, digamos, algo pasable. Pero ya los expertos y el pesadilla, ahí sí ya están difíciles. Y van a ver si para mi próximo gameplay les traigo un modo de juego en experto y van a ver que ahí sí ya me matan mucho. Aquí de hecho nada más me han matado ahorita una vez. Y en el otro, pues en el próximo que juegue, que sea experto, pues ahí sí ya voy a usar mis armas, determinadas para este modo de juego, ¿no? El asalto. De hecho, las armas de asalto están como con un camuflaje de color azul. Así, ese azul como que se ve por allá en el fondo de los rayos. Algo así se ve. Las armas especiales de asalto. Y las armas especiales de paranormal, digamos, de zombies y eso. Están como camufladas con un color como naranja o algo así, amarillo. Y bueno, pues eso determina que cada arma es para cada modo de juego, ¿no? Causan más daño, les digo, a los oponentes. Y estas no, estas son pues estándar. Pero bueno, pues no las necesito aquí, pero cuando juegue un experto o un pesadilla, ahí se las va a necesitar. Y bueno, pues nada, chavos, espero que les guste el juego. Anímense, es free to play, está bueno el juego, está pasable, les digo. Lo que me gusta es que les digo que no necesitan dinero para tener cosas buenas, solo paciencia, jugar y pues un poquito de suerte, porque a veces no sale algo bueno, a veces uno ya tiene varias balitas para hacer premios, digamos, para sacar premios y pues no te sale nada bueno y uno así se desanima, ¿no? Así de, no me salió nada bueno. Pero cuando menos vean, pum, les va a salir un arma buena. Sí, les digo, yo ya tengo mis armas buenas, tengo algunos algunos arpones, tengo algún por ahí unas armas de asalto que están bastante buenas, se ven incluso medias épicas y bueno, cositas que van añadiendo al juego, que se le van añadiendo tarjetas de presentación, así que se ven muy bonitas y bueno, toda la cosa, ¿no? Está muy modificable el juego, tiene muchas modificaciones. A las armas también se les pueden poner obviamente modificaciones, que un mozo, un silenciador, algunas se les puede poner stock, se les pueden poner miras y bueno, pues demonios, me matan, ayuda. me mataron. Bueno, segunda vez que me matan. No es muy bueno, no es muy recomendable andarse solo ahí queriendo matar a todos, porque bueno, pues ya ven lo que pasa, ¿no? Por mucho que uno se sienta muy pro, pues luego los enemigos abundan, salen bastantes enemigos y es difícil matarlos a todos, ¿no? Párate. Y bueno, pues aquí les digo, mucho compañerismo. Cuando vean así un compañero tirado, pues traten de ayudarlo si se puede, porque a veces les digo que hay muchos enemigos y pues uno, aunque trate de ir a ayudarlo, pues bueno, te acaban terminando matándolos a los dos, ¿no? Es un reto la verdad el juego. Cuando lo juegas en modo experto o en pesadilla, sí hay reto. No es de que digas, ay, pues son puros boss, bien fácil, o sea, bien fácil los vamos a matar. No, a veces sí cuesta, incluso hasta para perder hay regalitos en este juego. Hay un regalito, una como medalla que te dan o algo así, como de tipo sarcasmo, que quiere decir buen trabajo en equipo. Y bueno, se obtiene muriendo 100 veces, o sea, que todo el equipo haga un total de 100 muertes. Y bueno, pues como en sarcasmo, ¿no? Como diciendo, uff, qué buen equipo, mira, nada más murieron 100 veces. Bueno, obviamente hay que morir lo menos posible, pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? A veces cuando toca un equipo malo, pues bueno, ni modo, ya, ni hablar, ¿no? Y sí suele pasar, sí les suele pasar, les digo, aunque uno se sienta muy pro y tenga aquí las armas más pros y bueno, pues sea muy buen jugador, si no tiene un equipo pues que le respalde, que le apoye, pues bueno, sí se llegan a salir partidas muy malas, ¿no? Pero bueno, sí está muy bueno el juego, les digo, si quieren, anímense, jueguenlo. Ya saben que me pueden encontrar aquí en el juego, agregarme, nos echamos unas partidas por ahí, grabamos un rato. Me encuentran como Alex-Sachiel en el juego. Antes tenía otra cuenta que se llamaba Alex Sachiel, así todo seguidito, Alex Sachiel. Pero hubo un error por ahí en el juego, en el que ya no dejaba entrar a varios jugadores a su cuenta. Y yo fui uno de ellos. Mi esposa sí podía entrar a su cuenta y yo no. Y bueno, pues fue cosa media extraña, ¿no? Parecía como que nos habían baneado o algo así, no podíamos entrar para nada. Y bueno, pues decidí mejor crearme otra cuenta. Pues todavía la otra la tenía a nivel bajo, era nivel 15, creo.
y decidí mejor crearme otra cuenta y empecé a levelearla. Y bueno, después solucionaron el problema ese de las cuentas. Y bueno, pues ya podía entrar a mi otra cuenta, pero en esta ya tenía nivel más alto, ya tenía otras armas. Y bueno, pues mejor me quedé en esta, ¿no? Les digo, si ustedes juegan este juego en la versión americana, Zombie Monsters, me encuentran como Alex-Sachiel. Así me pueden agregar si quieren ahí a los amigos. Y pues bueno, les digo, ahí nos aventamos unas partidas, ¿no? En experto o en pesadilla. A ver si para la próxima les traigo un experto. Y bueno, pues el próximo gameplay que les voy a traer es algo similar a este en cuanto al mapa, porque es una base lunar. Aquí estamos, les digo, en una base lunar y estamos matando robots y pues haciendo aquí unas ciertas estrategias para llegar al jefe final. Y bueno, pues ahí acaba la partida, ¿no? Pero en la próxima va a ser un modo de juego diferente. Sin embargo, el mapa sí se ve algo similar. Es igual como una base lunar o algo así. Pero bueno, es otro mapa diferente. Y bueno, ahí la estarán viendo después, ¿no? Y ya después les traigo unas partidas de paranormal para que vean a las momias, a los jefes finales, que se ven bastante épicos. Me gusta mucho el diseño de los jefes finales. Están muy detallados, muy, muy, muy bien. Se ven muy padres. Y bueno, pues nada, chavos, anímense a jugar este juego. Si no les gusta, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Me gusta mucho, lo he estado jugando mucho y pues sí, sí me agrada. Y bueno, pues vamos a seguir aquí matando. Y como pueden ver, aquí se puede ver como en primera persona. Este es algo de lo que me gusta el juego, que no nada más puedes disparar en tercera persona, así como aquí. Sino que cuando necesitas precisión con las armas y tienes una mira en tu arma, puedes hacer zoom y se ve como si estuvieras en un shooter en primera persona. Y bueno, me gusta porque yo estoy muy acostumbrado a los shooters en primera persona. Y de hecho, cuando empecé a jugar este, como que no me acostumbraba, como que había cosas que no me gustaban. Por ejemplo, aquí no puedes saltar, cosa que en los shooters en primera persona pues es algo indispensable, ¿no? Al poder saltar. Aquí no se puede saltar, aquí cuando presionas la barra para saltar, haces ese movimiento como que rueda. Es para esquivar a los ataques y todo eso. Y bueno, pues son cositas que no me acostumbraba yo. De hecho, no sabía sacar la mira, hasta después me di cuenta. Decía, ¿para qué se le pone una mira al arma si estás en tercera persona, no? Pero no, ya vi que puedes hacer el zoom y bueno, ya se ve que estudias en primera persona. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Aquí ya pasamos pues todas las hordas de enemigos, de robots y eso. Y aquí ya vamos contra el jefe final. Este juego no tiene historia realmente, o sea, no tiene una historia que te cuente así que digas, wow, qué buena historia se aventaron. No, o sea, nada más es un pretexto para jugar aquí. Sí tiene su modo como de que van entrelazadas unas partidas. Este es el jefe final, vean, se llama Capa 1 y bueno, es como un robot, como no sé, parece una piedra, una tortuga. De hecho, creo que Capa significa tortuga, pero bueno, no sé qué cosa sea, pero bueno, hay que destruirlo, ¿no? Les digo que no hay una historia realmente en este juego, pero sí algunas campañas van entrelazadas. O sea, ves a un personaje en una campaña, la terminas y después en otra campaña te vuelve a salir y tú, ah, mira, es el mismo personaje de la otra campaña. Sí hay una pequeña historia, digamos, entre los personajes y eso, pero no es una historia realmente así concisa que digas, wow, una buena historia y eso. No, nada más es un pretexto nada más para jugar, ¿no? Pero bueno, pues sí, le está muy divertido el juego. Aquí para los chavos nuevos que no saben muy bien de este juego y si lo juegan y pues quieren mejorar un poquito, les voy a dar un tip. Vean cómo voltearon a ese jefe. Ahora sí que quedó boca arriba con su caparazón hacia abajo. Y bueno, pues le estamos disparando a la cabeza y le bajamos bastante salud. Ahí pueden ver su barra de salud, que es esa de arriba, esa de amarillo que se está volviendo naranja. Bueno, si ustedes no voltean al jefe, digamos así como lo volteamos, va a costar mucho matarlo porque se le baja la salud muy poco. ¿Cómo pueden voltearlo, así hacer que pierda el equilibrio? Bueno, pues como pueden ver aquí en el suelo hay unas rayas de color azul que se van cargando. Cuando hace este movimiento el jefe, de que se hace como en una bolita y empieza a girar, vean, ahí va a seguir a mi esposa y mi esposa lo lleva hacia una de esas líneas azules. Tienen que correr hacia adentro y pum, sale ese rayo que lo avienta y bueno, pues ahí queda desbalanceado. Y aprovechar a disparar en la cabeza, porque vean cuánta salud le bajamos, bastante, bastante salud. Entre más le puedan disparar a la cabeza mejor. Y vean, pasamos de la amarilla a la naranja y bueno, ya casi estamos en su última faceta, que es la roja. Y bueno, así se puede voltear al enemigo pisando esta cosita que yo pisé. Es como un botoncito, un switch o algo así. Y bueno, pues cuando hace este movimiento, pum, de que se mete las manos y la cabeza y empieza a girar para aplastarnos. Vean, ahí por ejemplo aplastó a mi esposa. Sí logró voltearlo uno, pero bueno, la voy a ayudar. No quiero dejarla ahí tirada, pobrecita. Pero bueno, sí les digo, así haciendo ese movimiento, que ustedes pasen a través del switch y los vaya persiguiendo, van a hacer que el enemigo se desequilibre y bueno, pues quede boca abajo, boca arriba más bien. Y bueno, aprovechar a disparar en la cabeza porque queda como inmune, ¿no? Mire, cuando hace este movimiento de que se oculta y empieza a girar, vean, aquí creo que me va siguiendo, no me va siguiendo a mí, creo. No, se fue para allá y vean,
¡pum! Sale el rayo y lo deja de cabeza. Y bueno, a aprovechar a disparar ahí porque es cuando más se le baja salud. Vean qué rápido le bajamos la salud. Y bueno, pues ya casi lo matamos. Bueno, chavos, espero que les haya gustado el gameplay. Nos estaremos viendo después. Les digo, en la próxima les voy a traer un gameplay en un mapa un poquito similar. De hecho, va a ser como la continuación de este mapa, podríamos decir. Y ya después les traigo otro modo de juego, ¿no? Un paranormal. Bueno, cuídense mucho, chavos. Nos estaremos viendo en próximos gameplays. ¡Ah, demonios! Me está siguiendo. Vean, vean. Así tienen que voltearlo. Caminan por la raya, pisan el switch y ¡pum! Sale para arriba. Y aprovechar a disparar en la cabeza. ¡Pum, pum, pum! ¡Muérete, muérete! Rayos. Ya no tengo de mi balas de mi rifle de asalto. Pero bueno, este es medio lento. Pero al menos le bajamos algo. Yo creo que otra que le tumbemos y ya lo matamos. No está tan difícil el jefe, la verdad. Está medio fácil. Sin embargo, sí hay unos jefes que están bastante, bastante complicados. Y más si lo juegan en el experto o en el pesadilla. Vaya, sí es muy difícil pasar esos jefes sin que mueran por lo menos unas 2-3 veces, ¿no? Y bueno, pues parece que ya es la última. Vean, otra vez lo volteamos, lo desequilibramos. Y bueno, un error que teníamos antes es que no sabíamos hacer eso. Y bueno, pues nos tardamos bastante en matar a este enemigo. Pero bueno, pues ya haciendo ese truquito, digamos, ese tip que les doy, se le puede matar mucho más rápido. Y bueno, pues ahí acaba la campaña. No sabemos qué pasa con el robot. Simplemente no sé ni qué es ese cuadro que está ahí girando. Llega un avión enemigo y se lo lleva, lo secuestra. Y bueno, se va, ¿no? Yo creo que no sé si vaya a continuar en el próximo mapa que les digo que les voy a traer, que es igual una base lunar. Pero bueno, pues ahí lo veremos, ¿no? Bueno, chavos, ya me voy despidiendo. Cuídense, vean nada más qué bonito se ve la panorámica así con la tierra y todo. Y bueno, pues acabó la partida. Quedé en tercer lugar. En primer lugar quedó mi esposa. Bueno, ya es experta. Ya es mucho más experta que yo en este juego. Sabe mucho más que yo. Y bueno, mi compañero Terry en segundo lugar. Yo en tercer lugar. Talín en cuarto. Y bueno, pues por ahí un infiltrado que se llama Lour quedó en último lugar. Y bueno, pues cuídense. Espero que les haya gustado el gameplay. Y si se animan a bajarlo, pues me avisan y nos echamos unas partidas, ¿va? Ah, vean, estas son las cositas que uno se gana. Una balita de oro, una balita de plata, una cajita con un premio. Y bueno, pues con esas cositas pueden sacarse armas buenas y cositas buenas para su personaje, ¿eh? Bueno, nos vemos, chavos. Cuídense. Adiós. Por ejemplo, aquí pueden ver las armas que ustedes ya tengan. Las van sacando poco a poco. También los tipos de trajes que tiene el personaje. Ahí pueden verlos. Bueno, yo pues la mato a la misma. Bueno, sí, les digo que sobre este dinosaurio, pues bueno, me gusta mucho. Es de una clase de dinosaurios llamados